Abuela. Mamá. Alexander, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres jugar a las cartas antes de cenar? Cuarenta y tres años hace que celebramos juntas la Navidad. ¿Será posible, Esther, que hayan pasado tantos años? Sí, señora, ya van 43 años. Sí, sí. La vida corre. Sí, eso sí que es cierto. Ay, querida Esther.
Buenas tardes, señora Edgar. Buenas tardes, chicas. Alida, si quieres, vete con las otras chicas. Gracias, señora. ¿Por qué estás triste, Vega? Yo no estoy triste. No digas que no, yo te lo noto. Siempre estás triste en estas fechas. La verdad, no sé por qué me dice eso. Está bien claro, porque te veo triste. Esta bruja. Oh, digno José, nada has de temer. Tu ángel está aquí para lo que has menester. Pues de un aviso yo soy portador de tu Dios, Señor y Creador. Lleva raudo a María y a tu hijo a un lejano y seguro cobijo. Pues Herodes, que de su nacimiento ha oído, quiere matar a todo recién nacido. Ya buena nota he tomado y haré lo que has ordenado. Alabado sea mi Dios que así a mi hijo protegió. Y así acaba nuestra función en esta fecha de devoción. El Hijo de Dios ha sido salvado. Jesucristo sea siempre loado. Demos gracias con nuestra oración todos a su infinita bondad, todo el mundo de buena voluntad. En esta feliz Navidad os deseamos felicidad. No nos hundamos en la oscuridad. ¡A todos una feliz Navidad! Tradicionalmente, la familia Ekdal da una fiesta al personal del teatro en el escenario. Los invitados de abajo, digamos que son de muy diversa condición, distinta a la que solemos frecuentar aquí arriba en el restaurante. Y por eso advierto que no quiero miradas desdeñosas, actitudes de superioridad. Quiero un espíritu de generosidad, calor y simpatía. ¿Está claro? Sí, señor. Eso quería oír. Alma y Petra, llevad la cesta. Yo llevaré el ponche.
¿Estamos listos? ¡Sí, señor! ¡Pues adelante! ¡Ay! Date prisa, Carlsen. No lleguemos tarde a casa de tu madre como el año pasado. Oh, vamos, Carlsen. Levántate. Ven. Date prisa. Vamos. Ven. Ven. Vamos. ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad, Oscar! ¡Felicidades, Gustav! ¡Que el cielo te colme de bendición! ¡Sírvanse sin reparos! ¡Sírvanse ustedes, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Sírvanse lo que les plazca! ¡Vamos, vamos! Mis queridos amigos, durante 20 años, como gerente del teatro, he tenido que subirme aquí y lanzar un discurso. Aunque, desgraciadamente para ustedes, no soy un orador muy dotado. Eso, desde luego, es evidente. Y, sobre todo, recordando a mi padre que era un orador brillante y que... bueno... Mi único mérito, de verdad, si es que puede llamarse mérito, es que adoro a este pequeño mundo en el interior de estas gruesas paredes. Y que también amo a cuantos trabajan en este pequeño mundo. Al otro lado, ahí fuera está el mundo grande y a veces este mundo nuestro consigue reflejar al mundo grande de modo que podamos entenderlo algo mejor. O quizá demos a las personas que aquí vienen la oportunidad de olvidar durante unos breves instantes, quizá unos segundos, unos momentos, el duro mundo exterior. Nuestro teatro es un pequeño y estrecho. Estrecho espacio de orden, rutina, conciencia y cariño. Y no sé por qué razón me siento tan... cómicamente solemne esta noche. Cuando le hayas dado la cena a Ismael, da una vuelta por la tienda, cierra la puerta y apaga las luces. Yo llevo mis llaves. Buenas noches, Sara. Buenas noches, tío Isaac.
La verdad, no sé dónde se habrán metido todos. Hace rato que deberían haber llegado. Supongo que Oscar estará pronunciando un largo y aburrido discurso. Me parece que los oigo en la calle. Esther, vamos, dame mi abrigo. Ahí viene mi familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Elena! ¿Cómo estás? Mamá. ¡Feliz Navidad! Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Estás preciosa. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Mamá. Hijo. Felicidades. Felicidad. Oscar. Hola. Felicidades. Estás preciosa, Elena. Muchas felicidades. Felicidades. ¿Cómo estás? Felicidades. ¡Ay, oh, qué bonito! Emma, querida. Felicidades. Felicidades. Feliz Navidad. Felicidades. Es muy bonito. Selma, qué alegría verte. Oh, qué alegría. Pasa. Oh, Selma, bienvenida. ¿Cómo estás? Felicidades. Muy bien. Felicidades. Felicidades. Qué gusto estar todos reunidos. Felicidades. Sí, gracias. Gracias. Ahora, a saber dónde estarán metidos Carl y Lidia. A lo mejor creen que es a otra hora. La comida de Navidad siempre ha sido a las 4:30. Es raro. Alexander, ve corriendo a ver si todavía están en casa tus tíos Carl y Lidia. Voy. Querido Carlsen, ¿por qué vas tan despacio? ¡Cállate! Es muy tarde ya. Lidia, seremos los últimos. ¡Calla la boca, no, por no me digas favor. Nada! No bebas más, Carlsen. Gracias. Haz el favor de no meterte en lo que llamas. Bebo lo que está la gana. Bien, cállate. Sí. Oh, mamá. Carl. Feliz Navidad, Elena. Bueno, ya podemos sentarnos a la mesa. Espera, May. May, ¿qué te parecería si te hiciera una visitita esta noche? ¿Eh, May? ¿Qué te parecería? Espera, espera, May. ¡Viva el San Juan! ¡Viva el San Juan! ¡Viva el San Juan! ¡Viva el San Juan!
¿Qué le pasa, señor? No es nada. No me digas, ¿de verdad? No podía imaginarme. Voy a ayudar a las chicas a apagar las velas del árbol. Ponlo aquí. ¿Has visto cómo mi marido ha empezado a cortejar a Mai? Ven aquí. Sube. Eso es. Apágalas. Sopla fuerte. Más fuerte. Ahora esto. Eso es. Ahora las de este lado. Eso, muy bien. ¿Y no te enfadas? ¿Enfadarme? ¿Por qué? Lo encuentro divertido. Niños, venid, venid. Si me prometéis guardar el secreto, el tío Carol va a enseñar sus petardos navideños, ¿eh? Despacito. Quedaos aquí. Alexander. Y ahora viene el número 3. Alexander, trae las velas. Y aconteció en aquellos días que se publicó un edicto de César Augusto para que todo el mundo fuera censado. Y este censo se hizo por vez primera cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y cumpliendo el edicto, todos fueron a censarse en su propia ciudad. Y José también salió de Galilea, fuera de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David llamada Betlehem, porque él era de la casa y el linaje de David, para ser censado con su esposa María, que ya estaba en avanzado estado de gravidez y esperaba al niño. Alexander, espera, vamos a darles un susto. Escucha. Lo siento, señora, perdón este desorden.
Espera, te voy a hacer un regalo de Navidad. Gracias, señora Ekdal. Y ahora, niños, a la cama. Ve a acostarte, Alexander. A la cama, niños. Ahora rezad vuestras oraciones. Gracias, mi Dios, por este día. Haz que sea un niño bueno, que el ángel esté conmigo toda la noche. Dios bendiga a papá y mamá, al abuelo y la abuela, a mí mismo y a mis hermanos y hermanas, primos, tíos y tías, Vega y Esther, Max, Siri, Berta, Lira y Lisen, y el tío Isaac y a toda la humanidad. Amén. Buenas noches, Alexander. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Buenas noches. No te besa como un hombre. Bueno, queridos, ya es hora de despedirnos. Tenemos que madrugar. Adiós. Buenas noches. Adiós, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Carlchen, despierta. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, que nos vamos ya. Vamos. Adiós. Buenas noches. Adiós. Voy para allá. Buenas noches, mamá. Cal está cansado. Yo le llevaré a casa. Carlchen, nos vamos a casa. Vamos. Cal, venga. Vamos, yo os acompañaré a casa. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Adiós, mamá. Adiós. Déjame cogerme de tu brazo. Sí. Como verás, me he rezagado. Y has hecho muy bien.
Ahí yace la guapa niña. La pobre Arabella. Nada sabe de lo que le espera. Está sola. Sola en la gran casa. Oh, su madre ha muerto. Y su padre se divierte con disipados amigos. Oh, ¿quién llega cuando el reloj de la torre da 12 campanadas? Oh, qué miedo. ¿Quién es esa terrible y alta figura que flota en los blancos rayos de luna cerca de mi cama? Oh, es mi madre muerta. Es el alma de mi madre. Ya basta de hacer tanto ruido. Vamos a dormir, niños. Buenas noches. Ah, había como un olor a parafina en el cuarto de los niños. ¿Parafina? Sí, parafina. No hay lámparas de parafina en ese cuarto. Pues había olor a parafina. Aquí tienes, Isaac. Te he hecho un café bien fuerte. Mucho mejor que el agua sucia que nos hace Vega. Espero que te guste. ¿Qué hora podrá ser? Las 3:10. Podemos seguir 2 horas más. Luego me cambiaré para los oficios de la mañana. Oh, menos mal que te tengo a ti. Eres mi mejor amigo. Y no sé qué podría hacer sin ti. Otros años la Navidad me hacía sentirme alegre. Este año solamente quería llorar. Se conoce que ahora voy ya para vieja. ¿Tú crees que ya me he hecho vieja, Isa? Solo tienes más años. No cabe duda. Sí, solo quería llorar. Aunque me gusta mucho ver a mis nietos. Óscar tenía cara de cansancio. Trabaja demasiado, se deja la vida en ese maldito teatro. ¿Y por qué se le habrá ocurrido hacer de fantasma? Se lo podía haber ahorrado. Además, como actor el pobre es malísimo. Yo no sé si Emily comprende que está agotado y precisa descansar. Creo que tendré que hablar con ella. Óscar vale mucho, sin duda. Es consciente y experto. Tú fíjate, el teatro cubre gastos y hasta obtiene algún beneficio. No te das cuenta, Isaac. Antes, cada año tenía que poner 50.000 coronas de mi bolsillo. No me importaba, pero a Óscar no le ha gustado nunca tener que pedirme dinero. Él no es como Carl. Ahora quiere un nuevo préstamo, pero se lo he negado. Si acude a ti a pedírtelo, también debes negárselo. Prométemelo. Sí, sí. Yo no entiendo lo de Carl. Se lo soluciono todo una y otra vez. Y al cabo de un año ya no tiene un céntimo. Dice que no tiene tratos con usureros. Pero no estoy muy segura. ¿Qué sabes tú? No sé nada. Ay, esa desgraciada alemana insulsa que es su mujer. No sé cómo pudo enamorarse de ella. Tuvo que haber algo erótico. ¿Eh? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué? ¿Erótico? Sí, puede que hubiera algo de eso. Veo que no me estás escuchando. Sí, te escucho. Bueno, es igual. Lo principal es que me hagas compañía, ¿sabes? Carl y Gustav Adolf solo piensan en el sexo. En eso son como su padre. Él también era un obseso. Algunas veces yo pensaba que abusaba un poco, pero nunca me negaba. Gustav Adolf es peor. Hablé con Alma y ella me dijo que no le importaban nada las aventuras de su marido, porque es el marido más cariñoso y atento del mundo. Es una suerte que Alma sea tan comprensiva. Puede que debiera advertir a esa pequeña Mai, o como quiera que se llame,
Es guapa, la verdad sea dicha, y muy buena con los niños. Buen color, buena figura. Es una lástima que sea coja. ¿Estás triste acaso porque me he hecho vieja, Isaac? Triste por otras razones. Todo es peor cada día. Peores personas, peores máquinas, peores guerras y peor tiempo. Me alegro de morirme pronto. Isaac, eres un misántropo recalcitrante. Siempre lo has sido. Oh. No estoy de acuerdo contigo. No, eso ya lo sé. En todo caso, eso no me impide llorar. ¿No te parecerá fuera de tono si lloro un poquito? No, no, pues no, no lo consigo. No puedo llorar. Tendré que beber un poco más de coñac. ¿De qué te ríes? Ay, Isaac, ¿te acuerdas de cuando estábamos en ese sofá y nos besábamos locamente? Me habías desabrochado la blusa y tú te habías desabrochado algo también. Ya no recuerdo muy bien el qué. De pronto se apartaron las cortinas y allí estaba mi querido esposo. Aquello fue como una farsa de Fedor. Empecé a gritar y tú corriste hacia la puerta. Él corrió a coger su pistola mientras yo me agarraba sus piernas. Y luego os hicisteis amigos para toda la vida. Oh, tu marido era muy liberal. Ahora estoy llorando, ¿lo ves? La vida feliz y espléndida ha terminado. Nos hundimos en una sucia vida, sórdida y oscura. Así son las cosas. No, eso no. No puedo ni quiero admitirlo. Voy a lavarme, a pintarme de nuevo. Voy a peinarme, ponerme el corsé y un vestido de seda. Una llorosa mujer añorante de amor se convierte en una respetable abuela. No podemos evitarlo. Todos interpretamos nuestros papeles, unos con fastidio y abandono, otros como yo con gran cuidado. Buenas noches, mi querida Elena. Siempre fuiste dulce y delicado, como las fresas por la mañana. Dijo usted que viniera a ayudarla, señora. Son las 5:10. Ah, una confitería en la calle Slot. Con tus propios dulces. Tartas, chocolates, pasteles y confituras. ¿Qué dice a esto mi pequeña May? Estaría muy bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tú estarías como jefa y al mando de todo. Ayer mismo se lo decía a Alma. Fíjate en la pequeña May. Parece una princesa. Vaya pecho, hija mía. Déjame que lo vea bien. Es para volverse loco. No tengas miedo, preciosa. Todas las mujeres dicen que soy un amante maravilloso. Una vez que me tenga boca arriba, la confitería quedará olvidada. No, eso sí que no, te lo juro. A ver, ¿dónde hay una pluma para escribir? Ven conmigo, acompáñame. Ven. Aquí hay una pluma. Mira lo que escribo. Maya Kling... es dueña de mi confitería. Firmado Gustav Adolf Ekdal. Nochebuena, 1907. Ten. Esto es igual que un contrato, ¿entiendes? Podrás presentárselo a cualquier abogado en el caso de que olvidara mi promesa. Mm.
El señor deberá tener mucho cuidado de no dejarme encinta. Sí, muy bien. Bien, ¿qué te parece? ¿Verdad que el tío Gusten es muy macho? Nunca habrá sentido algo tan fuerte. Nunca. ¡Maldición! El cohete se disparó demasiado pronto. Bueno, ya está hecho. Qué bien ha estado, ¿verdad? El señor es un verdadero toro. Ay, tú eres mi vaquilla. Voy a tener que tumbarme de espaldas. Estoy empapado de sudor. He comido y bebido demasiado. No estará enfermo, ¿verdad, señor? No, no estoy enfermo. Me encuentro perfectamente. Todo lo que siento es una gran alegría. ¿Cómo estar enfermo con un bocado tan exquisito? Anda, siéntate encima de mí. Ah, sí. ¿Es usted algo terrible, señor? La. Cubre semental a tu yema final. ¡Qué bien lo estamos pasando, pequeña! ¡Ay! ¿Cómo le late el corazón? Yo tengo un corazón fantástico. Tendrá que darme una cama nueva. Tendrás una confitería, una bonita casa, bonitos muebles y un inmenso lecho. Y vestidos bonitos. No habrá nadie más guapa que tú. Serás la amante de Gustav Adolf Ekdal. Eso es. E iré a verte todos los miércoles y los sábados a las 3. El señor es tonto. ¿Qué? Digo que usted es tonto. ¿Soy tonto? ¿De veras? Sí, una cabeza de chorlito. ¿Una cabeza de chorlito? Sí, eso es, por haber podido pensar que yo me quería aprovechar de usted. ¿Es que no quieres nada? No comprende el señor que estoy hablando en broma. ¿Qué dices? ¿Qué quieres decir? Señor, no vaya a enfadarse ahora. No me enfado, pero no me gusta que me traten como a un idiota. Deja ya de reírte. Es que es usted tan divertido. No. Creo que estoy incubando un resfriado. Me duele la garganta al tragar. Y me duelen las encías. Y es que aquí hace un frío glaciar. ¿Por qué no tenemos fuego? El leñero ya no nos da crédito. Le debemos 150 coronas, Michaelsen. Das weißt du doch. Con 23 años en esta tierra podías haber aprendido mi lengua. No hables en alemán. Ya, Michaelsen, haré lo que tú digas. El lunes fui a ver a mamá y le pedí prestadas 10.000 coronas para ponerme al día. Y entonces me sacó un papel en el que decía que le debía 37.000 coronas. Es increíble. Tendrás que ver al judío. Gracias, pero ya he hablado con él. Y le pago unos intereses desorbitados. Y al menor retraso me amenaza con enseñar el pagaré a mamá. Yo tengo algunas joyas. ¡Idiota! Eso sí que estaría bonito, el profesor Ekdal en la casa de empeño. ¿No te vienes a la cama, mein Schatz? Vamos, Karchen. Ven y siéntate a mi lado. Apestas, Lidia. ¿Es que has dejado de lavarte o estás empezando a pudrirte? No. Yo no huelo nada mal, Mike Karchen. Seguramente son ofuscaciones tuyas. Me sangra. ¿Quieres que te lo vende? No, gracias. ¿Por qué no tratas de dormir un poco? Sí.
Siento todo lo que te pasa, Michaelchen. ¿Cómo pasamos al fracaso? ¿Tienes tú la respuesta? ¿Cómo nos cubre el polvo? ¿Cuánto hemos perdido? Primero soy príncipe heredero del trono. De pronto, antes de darme cuenta, ya me han destronado. La muerte toca mi espalda. El cuarto está frío. No hay dinero para leña. Soy estúpido e ingrato. Soy injusto. Con la única persona que me quiere bien. Nunca podrás perdonarme. Soy idiota y miserable. Si te parece, puedo hacerte un ponche caliente. ¡Por Dios! ¡No seas tan ambiente y servil! Y sécate los labios, están húmedos y me dan asco. Perdón, no quiero ofenderte, Lily. Ya lo sé, my Lily. Oh, vida. Oh, insomnio. Oh, pobreza y humillación. Larga la mano y encontrarás el vacío. Porque estoy lleno de cobardía. Buenas noches. Adiós. Buenos días, papá. Buenos días, Petra. ¿No me das un beso? Buenos días, Gustavo Adolfo. Buenos días, Alma. ¿Petra? Sí, mamá. Ve a la cocina y fríele 3 huevos con bacon a papá. Y prepárale 2 sándwiches de queso. ¿Qué vas a beber? Cerveza. Petra, ¿sabes dónde está, verdad? No, espera, creo que hay cerveza negra en la fresquera. ¿La prefieres negra, verdad? Sí. Petra, no te quedes ahí mirando. Dentro de una hora hemos de ver a la abuela. ¿Cómo te encuentras? Coñac. Ya te he preparado el traje. Gracias. Y también hay agua caliente si quieres bañarte. Gracias, está bien. Y ahora date prisa. Sí, señora. La verdad es que sigue siendo una hermosa mujer. Tú eres un cerdo. Túmbate un ratito, Ana. Es que acabo de peinarme. Bueno, usaremos un numerito rápido y de pie para variar. Petra va a entrar con el desayuno. No, cerraremos la puerta. Oh, está bien, pero vamos ya. Ah.
No, nada. Creo que no puedo. ¿Que no puedes? No, no sé. Algo raro me pasa. ¿No estarás enfermo? Ni hablar. Estoy como una rosa. Será mejor que te eches. Sí, creo que será mejor así. ¿Quieres que te traiga el desayuno? Sí, es una buena idea. No sé por qué no te habré matado ya. ¿Qué dices ahora? ¿Qué dices ahora? Querida familia, ya es la hora. Dormía yo en mi huerto, según mi costumbre vespertina, y en esa mi hora segura, tu tío penetró con un vial de maldito veneno, y en el conducto de mis oídos la fatal ponzoña instiló, cuyo efecto letal en la sangre del hombre, cual el azogue por todos los conductos del cuerpo se reparte. Y así como unas gotas de ácido a la leche descompone, a la sutil y fina sangre en espeso líquido convierte. Así lo hizo con la mía, y al instante, igual que un lagarto, de escamas viles y repelentes, mi suave cuerpo cubrió. ¡Horror, horror! ¡Oh, espantoso horror! Si aún tienes corazón, no consientas que el real lecho de Dinamarca sea soporte de lujuria e incesto maldito. He olvidado lo que tenía que hacer. Se levanta y sale usted de escena. ¿Dónde estoy? ¿Está usted aquí? En el teatro. Voy a llevarte a casa a descansar. ¿Pero qué me ha pasado? Estás algo cansado, eso es todo. ¿Quiere que llame a la ambulancia? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estabas actuando. ¿Estaba actuando? ¿Qué estoy actuando? Vamos, Oscar, vamos a casa. Voy a morir. ¿Quieren ayudarme, por favor? Llamaré a un coche. Aquí tiene su abrigo.
Alexander. Anda, ven. ¡Alto! ¡Pare! ¡Alto! ¡Pare! ¡Alto! ¡Pare! ¡Por favor, pare! ¡Cojamos el carro! No sabemos nada aún. Sí, esperémoslo. Gracias por llamar. ¿Cómo está nuestro Oscar? Solo queda la esperanza. ¿Cómo está? Cuestión de horas nada más. ¿Sufre dolores? Se pasa el día durmiendo. Id a ver a Esther y a Vega en la cocina y os darán cacao y tostadas. Oíd, niños, ¿veis esta carta? Pues va a recorrer el largo camino hasta una pequeña misión en China. Y el señor Albrechtson dice que su perrita ha tenido 4 cachorros. Una amiga mía vive allí. Lleva en China 50 años. El señor Albrechtson pregunta si a Fanny y Alexander les gustaría tener uno de los cachorros. Mamá no nos deja tener ni perros ni gatos. ¿Podríamos tener el cachorro aquí? ¿Podría vivir aquí? Sí. ¡Qué bien! Si no, lo tendrá que vender. Cuando yo estaba allí en China con mi amiga y hacíamos las labores del campo, teníamos un perro y 3 gatos. Jugamos otra partida. Bueno, coge las coloradas. El señor Albrechtson gana mucho dinero con sus cachorros con pedigrí. Pero este prefiere regalároslo. Es un hombre bastante rico. El dinero es de su mujer, querida Esther, de su mujer. Fanny y Alexander, ¿queréis unas tostadas con miel? Gracias, señorita Vega. Gracias, señorita Vega. Bueno, ya se acabó la carta. Fanny, ven aquí, puedes lamer el sobre. Por favor. ¿Quieres que te dé la flauta, Alexander? No. ¿Puedes lamer el sello si quieres? No. Entonces puedes lamerlo tú. Muchas gracias, guapa. Déjame en paz.
Adelante. Mamá ha dicho que os venga a buscar. Vamos, pondremos las tostadas aquí. Vamos, no tienes por qué tener miedo. Alexander, ven. Vamos, hijo. Esperaré ahí fuera. Acércate, Fanny. Dile a Alexander que no debe tener miedo. Yo se lo diré, papá. Ahora sí que ya viene de fantasma. Muy propiamente. Nada. Nada me separará de vosotros. Ni ahora. Ni nunca. Sí, Emily, lo sé. Lo veo. Claramente. Creo que estaré más cerca de vosotros ahora que cuando vivía. Quisiera ver a Alexander. Alexander. Papá dice que no tienes por qué tener miedo. Vamos, levanta. No hagas bobadas, Alexander. Por favor, Alexander, sé un niño bueno. Thank you.
Siri, por favor, diles a los niños que ya pueden dejar la mesa. Sí, señora. ¿Oyes algo? Alexander, despierta. Ahí fuera hay algo. Buenos días, señor Land. Buenos días, Alexander. Saluda a tu madre de mi parte, por favor. Sí, señor. Hola. ¿Qué ocurre? Alexander, aquí hay una persona que quiere hablar contigo. Te tomarás el cacao más tarde. ¿Qué es lo que he hecho? De sobra lo sabes. Buenos días, Alexander. Buenos días. Ya nos hemos visto antes, en tristes circunstancias, cuando oficié en el funeral de tu padre. Desde entonces, tu madre ha acudido a mí para contarme sus preocupaciones, lo que es muy natural, siendo como soy muy amigo de tu abuela y guía espiritual de los feligreses. El señor obispo ha sido muy bueno conmigo en estos difíciles días, Alexander. Y también hemos hablado de ti, jovencito. Le he contado al señor obispo lo orgullosa que me siento de mis hijos. He oído que Fanny y tú sois buenos estudiantes. Eres atento y aplicado y parece que tienes buenas notas, ¿no es así? No tengas miedo. Soy tu amigo y te quiero bien. Tú me crees, ¿verdad? Pero la aplicación y las buenas notas no lo son todo en este mundo. Suénate, Alexander.
pañuelo más sucio. ¿No te ha dado Mario uno limpio? Sí. Como iba diciendo, las buenas notas no lo son todo en este mundo. Escucha lo que el señor obispo te dice. Ya me está escuchando. ¿Verdad que sí, Alexander? Estarás deseando saber lo que te quiero decir. Ahora eres un chico mayor, Alexander. Así es que voy a hablar de hombre a hombre contigo. ¿Te parece? ¿Puedes decirme... puedes quizá explicarme lo que es mentira? ¿Y lo que es verdad? ¿Puedes? ¿Crees que es una pregunta estúpida? Y sí que lo es. No era más que una broma. Naturalmente tú sabes lo que es mentira y lo que es verdad. ¿No es así? Estupendo. Estupendo, muchacho. Y también sabes, claro, por qué se miente, ¿no? Dime, ¿por qué se miente? ¿Por qué se miente, Alexander? ¿Puedes explicarme por qué se miente? Pues porque no se quiere decir la verdad. Una respuesta astuta, mi joven amigo. Pero no te dejaré escapar con ella. Así que contéstame a esto. ¿Por qué no se dice la verdad? No lo sé. Tenemos mucho tiempo, Alexander. Y estoy tan interesado en tu respuesta que estoy dispuesto a esperar indefinidamente. No te lo creerás, pero es la verdad. Se miente para obtener una ventaja. Buena respuesta, muchacho. Buena y concisa. Y ahora voy a hacerte otra pregunta y perdóname que sea un poco personal. ¿Puedes decirnos a tu madre y a mí por qué mentiste en el colegio? ¿Qué dice? El director de tu colegio me ha escrito que has propagado por tu clase las mentiras más increíbles. ¿Qué? Venderte a un circo. ¿Vas a negar que estuviste contándoles a tus compañeros que yo te había vendido a un circo ambulante? ¿Y que al terminar el curso los saltimbanquis iban a venir a buscarte? ¿Que iban a entrenarte como acróbata juntamente con una gitana de tu misma edad llamada Tamara? Ahora acércate a tu madre y pídele perdón por todas las penas y disgustos que le has causado. Acércate a tu madre y pídele perdón. ¿Has oído lo que te he dicho? Por favor, perdóname, mamá, por haber mentido. Te prometo no volverlo a hacer. Está bien, Alexander. El asunto ha quedado aclarado y no volverá a discutirse. La imaginación es algo espléndido. Una fuerza poderosa, un don de Dios. ¿Quién la ha confiado para nosotros a los grandes artistas, escritores, músicos? ¿No sería mejor que se dijeras a los niños? Voy a buscar a Fanny. Ven, Alexander. Tengo algo importante que deciros. Edward me ha pedido que me una a él en matrimonio. He aceptado con alegría y reconocimiento. Estoy sola. Hace ya tiempo. Y a mis hijos les conviene una mano firme. Un padre. Naturalmente tendremos que irnos. Dios misericordioso acogerá esta familia. Arrodillémonos todos y unámonos en oración.
Dios misericordioso, acoge a esta pequeña familia y bendícenos y manténnos alejados del mal en todos los días de nuestras vidas. Dios mío, dame fuerzas para ser un guardián y un ejemplo para estos pequeños huérfanos. Dame también fuerzas para ayudar a esta joven y solitaria mujer. En el siglo XV, cuando se construyó el palacio, no pensaban en las comodidades. Mis predecesores quisieron mantener las cosas tal como estaban y yo he seguido la tradición. En estas viejas habitaciones hay una serena belleza. Es muy gratificante poder vivir en un ambiente de pureza y austeridad. Ah, ahí vienen mi madre y mi hermana. Ya estáis aquí. Bienvenida, señora Ekdal. Gracias. Y esta es mi hermana Henrietta. Bienvenida al obispado. Gracias. Venid a saludar, niños. Señor obispo. La señora Tander, nuestra buena cocinera, es como un miembro más de la familia. Lleva con nosotros 30 años. Mi futura esposa, la señora Emil Ekdal. Mucho gusto, señora. Bienvenida. Muchas gracias. Y estas son nuestras fieles servidoras, Karna, Selma y Justina. Y ahora iremos a ver a mi tía, quien desgraciadamente está enferma y guarda cama. Emily. Buenas tardes, tía Elsa. ¿Cómo te encuentras hoy? Tenemos visita, y no es una visita cualquiera. Niños, no tengáis miedo. Saludad a la tía. Mi futura esposa. Emily Ekdal, la famosa actriz de la que estoy seguro habrás oído hablar. ¿Cómo está usted, señorita Bergius? Los niños se han dormido. Es tarde y tenemos que volver. No, todavía no. ¿Qué ocurre, Edward? Tengo un deseo. Un único deseo, pero es importante. Quiero explicártelo ahora para que puedas cambiar de idea si te parece imposible de cumplir. ¿Cuál es ese deseo? Quiero que tú y tus hijos vengáis a mi casa sin nada. Nada en absoluto. ¿Qué quieres decir? Quiero que abandonéis vuestra casa. Sin vestidos, sin alhajas, sin muebles, sin pertenencias, ni amigos, costumbres ni ideas. Quiero que dejéis atrás por completo vuestra antigua vida. ¿Quieres que venga desnuda? No es una broma, querida. Has de entrar en tu nueva vida como una recién nacida. ¿Y mis hijos? También tus hijos. ¿Sus juguetes, libros, muñecas? Nada de nada. Es preciso que hable con Alexander y Fanny. Eres tú quien debe decidir. No, yo por mí sí puedo decidir, pero no por ellos. Debo preguntárselo. Deben hacerlo por tu felicidad, Emily. No te enfades. Bésame. No estoy nada enfadado, nada en absoluto. Yo trataré de convencerlos. Sí, pero piénsalo bien, Emily. Ya lo he decidido. Para mí no resultará difícil cumplir tu deseo. Creo que nunca me ha preocupado nada muy en serio. A veces me pregunto si no habrá algún fallo básico en mi modo de sentir. No entendía por qué no me dañaba nada en realidad. Ni porque nunca me sentía realmente feliz. Ahora sé que la respuesta está aquí. Sé que nos haremos daño el uno al otro. Lo sé, pero no me asusta. Sé también que podemos hacernos felices el uno al otro. Y lloro cuando pienso que nuestros días son cortos, que el tiempo corre y que nada dura siempre.
Bésame ahora y abrázame todo lo fuerte que puedas, cariño. Yo, Olof Henrik Eduard Bergerus. Yo, Olof Henrik Eduard Bergerus. Te tomo a ti, Elizabeth Emily Josephine Ekdal. Te tomo a ti, Elizabeth Emily Josephine Ekdal. Como mi legítima esposa. Como mi legítima esposa. En la pobreza y en la riqueza. En la pobreza y en la riqueza. Y que este anillo que te doy nos una para siempre. Y que este anillo que te doy nos una para siempre. Yo, Elizabeth Emily Josephine Ekdal. Yo, Elizabeth Emily Josephine Ekdal. Te tomo a ti, Olof Henrik Eduard Bergerus. Te tomo a ti, Olof Henrik Eduard Bergerus. Como mi legítimo esposo. Como mi legítimo esposo. En la pobreza y en la riqueza. En la pobreza y en la riqueza. Y en prueba de esta unión, llevaré siempre este anillo. Y en prueba de esta unión, llevaré siempre este anillo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y como habéis consentido mutuamente en uniros en matrimonio ante Dios y ante esta congregación de fieles cristianos... Ya está. No sé cómo resultará esto. ¿Ya has visto lo feliz que estaba la querida Emily? Estoy pensando en los niños. Ya se acostumbrarán, mamá. Ya. Menudo conquistador es este obispo. Eso son murmuraciones, Carl. No sé por qué, pero me dan ganas de llorar. Deberían haberse ido de luna de miel. Yo les ofrecí nuestra casa de Provenza, pero Emily se negó. No me sorprende. Siente un terrible respeto por su nuevo marido. Es un hombre guapo, de eso no hay duda. A mí me parece que tiene la dentadura postiza. Petra, ¿pero qué tonterías dices? Su madre ha estado muy simpática. Pero dicen que su hermana es una verdadera arpía. Tengo la impresión de que Emily volverá pronto con nosotros. No creo que eso pueda durar. Parece que los niños no tienen apetito. Todo esto es tan nuevo y extraño para ellos. Tienes que comprenderlo, Henrietta. A lo mejor es que no aprecian el buen pan y la comida sana. Henrietta, seamos felices en nuestra primera velada juntos. Yo no quiero estropear nuestra primera velada. Pero a partir de hoy, es mejor dejarlo bien claro desde ahora, nadie se podrá levantar de la mesa sin haberlo comido todo. Querida Henrietta, soy yo quien debe resolver lo que han de hacer mis hijos. Soy yo quien tiene... En esta casa existe una regla básica que nadie debe romper. Ni siquiera tú, Emily. Y es el respeto a los frutos de la tierra. Creo que no interpretas como es debido algo esencial, querida Henrietta. Pero será mejor dejar esta discusión para un momento más oportuno. Perdóname, Emily. Me he excedido, perdón. Sin duda tú eres mucho mejor ama de casa que yo. Y te pediré consejo en todo. Edward me lo ha advertido más de 100 veces. Pero no es sencillo convencerse de que una ya no tiene ni voz ni voto en su propia casa. Ya está bien, Henrietta. Quizá me sea permitido decir que en esta casa se madruga todos los días. Incluso los domingos. A las 6 nos reunimos para el rezo matinal en el estudio de Edward. Debo añadir que nos hacemos nuestras camas y limpiamos nuestras habitaciones. En esta casa la puntualidad, la limpieza y el orden son la regla.
Bueno, no os asustéis, niños. Mi hija no es tan severa como puede parecer. Y ya veréis, todo se irá arreglando poco a poco. No entiendo bien qué quiere decir Blenda. Si la intención es introducir nuevos métodos de educación. Nada de eso, querida Emily, nada de eso. Estoy segura de que los pequeños comprenderán gradualmente lo agradable que resulta cumplir con sus deberes a conciencia. Al final ya verás, todo resultará como un juego. No creo que a mis hijos les divierta esa clase de juego. Ni a mí tampoco, por supuesto. El tiempo nos lo dirá, mi querida Emily. Ahí vienen ya. Alexander, acuéstate. Fanny, métete en la cama, acuéstate. Y ahora vamos a rezar. Gracias, Señor, por este día. Ayúdame a ser un buen niño. Que mi ángel me proteja toda la noche. Dios bendiga a papá y mamá, al abuelo y al abuelo. Y al tío Edward. Y a mí, y a mi hermana, tíos y tías, primos, Vega, Esther, Max, Siri, Berta, Alira, Alisen, y tío Isaac, y a todo el mundo. Amén. Buenas noches. Alexander. Justina, quiero hablarte de un par de cosas para mañana. Muy bien, señora. ¿Qué libro estás leyendo, Alexander? ¿Qué libro estás leyendo, Alexander? Buenas noches, muchacho. Buenas noches, hija, que Dios te bendiga. Buenas noches, tío Edward. Mi deseo es que vivamos en paz en esta casa. El cariño no es un mandato. Pero podemos mostrarnos un mutuo respeto. Ve delante, querido. Yo te seguiré luego. No tardes. ¿De quién es esta casa de muñecas? Hace 15 años vivían dos niñas pequeñas en esta habitación. Pero un día se ahogaron en el río con su madre. ¿Habrá duendes entonces? No seas tonta, Fanny. Los duendes no existen. ¿Y dices que vivían en esta habitación? Sí, aquí es donde pasaban el día. Buenas noches, duerme bien. Tenemos un padrastro horrible. Y esa hermana suya está completamente loca. Y esa tía que es una montaña de carne. Yo no quiero vivir aquí. Dadme un poco de tiempo, hijos. Hay que cambiar muchas cosas. Unas pronto, quizá, y otras tal vez tardarán algo más. No hay que descorazonarse, eso es lo importante. ¿Por qué te casaste con el obispo? ¿Qué por qué me casé? Simplemente porque le quiero. Así es. Y ahora vamos a dormir. Cuando estemos descansados, veréis cómo todo nos parecerá mejor. Alexander. No hagas de Hamlet, hijo mío. Yo no soy la reina Gertrudis. Ni tu padrastro es el rey de Dinamarca. Y esto no es el castillo de Elsinore, aunque te resulte tenebroso. Una mierda. Ven, Fanny, voy a enseñarte una cosa. Hay rejas en todas las ventanas. Y no se pueden abrir.
Sí, Oscar, así es. Porque así ha de ser. Una es vieja y al mismo tiempo vuelve a ser niña. Y ya no comprende dónde fueron a parar los largos años intermedios. Qué tan importantes nos parecían. ¿Puedo cogerte la mano? La recuerdo cuando eras niño. Era pequeña, firme y suave. Y tu muñeca era muy fina. Me sentía feliz de ser madre. Y me sentía feliz también de ser actriz. Pero me gustaba más ser mamá. Me gustaba tener un gran vientre. Y entonces el teatro ya no tenía ningún interés. Todo el mundo actúa en la vida en realidad. Hay papeles divertidos y otros menos. El mío era de mamá y de Julieta, Margarita. Y de pronto hice el de viuda y luego de abuela. Y así se sucede un personaje a otro. El caso es no evadirse nunca. Pero luego, ¿cómo acabaron todos ellos? ¿Puedes decírmelo, hijo mío? Eres atento y no te importa escuchar amablemente estos monólogos indecibles, como dice Isaac. Eres un buen muchacho, Oscar. Y sufrí horriblemente con tu muerte. También entonces actué. El dolor me venía del alma. Y actué para dominarlo y encubrirlo. Pero hacía temblar la realidad. Lo comprendes, ¿verdad? La realidad se ha roto en pedazos desde entonces. Y curiosamente resulta más llevadera, sí. No quiero, por tanto, molestarme en recomponerlo. No me importa ya que nada en la vida tenga sentido. Oscar, mi querido hijo. Sí, mamá. ¿Estás triste? Estoy deprimido. ¿Lo estás por los pequeños? Sí. Oh. Os traigo la cena. Aquí tenéis. En cuanto hayáis cenado, os vais a la cama. La bandeja se queda aquí hasta mañana. La señora Tander os manda unas pastas. Si la señorita Henrietta se entera de que os las he dado, me echará una regañina que os las dejo. ¿Todavía no ha vuelto mamá? No. Vuestra madre no ha vuelto todavía. Pues dijo que volvería esta tarde. Sí, sí, bueno, no sé qué deciros. ¿Por qué suspira siempre de esa manera? Yo no llevo mucho tiempo en esta casa, gracias a Dios. Pero la señora Tander, que ya estaba cuando la difunta señora, podría contaros muchas cosas si ella quisiera. ¿Quieres una pasta? Sí, gracias. ¿Qué dice la señora Tander? Pues dice que con la primera esposa del señor obispo todo era igual. O peor. Ay, señor. Pobres criaturas. ¿Lo dices por nosotros? No. No es por vosotros. Es por aquellas pobrecitas que hallaron su tumba en el frío y negro río ahí fuera. Su pobre madre intentó salvarlas, pero se las llevó la corriente. Las encontraron mucho más tarde bajo el puente. Estaban abrazadas fuertemente las tres, como si fueran un solo cuerpo. Hubo que cerrarles los brazos para meterlas en sarcófagos distintos.
Desde entonces nunca ha habido paz en esta casa, dice la señora Tander. Los duendes no existen. Bien sabe Dios que no quiero asustar a nadie. Pero pasan cosas muy raras en esta casa. Mirad, ¿veis mi mano? Está como quemada, despellejada. ¿No veis la carne? Llevaba el desayuno al señor obispo esta mañana cuando, al coger el pomo de la puerta, se me quedó pegada la piel. De pronto oí como alguien se reía a mis espaldas. Lo oí con toda claridad y entonces me di la vuelta. Pero allí no había nadie. Si he de decir verdad, siento pena por cualquiera. Creo que estoy hablando demasiado. Estas cosas se callan. Voy a cerrar la puerta. Pero no paséis cuidado. Vuestra madre sin duda volverá mañana e inmediatamente su reverencia en persona vendrá a dejaros en libertad. Yo las he visto. ¿A quién has visto? A la mujer y a las niñas. Es verdad. Estás diciendo la verdad, Alexander. Palabra de honor de un ciudadano sueco. ¿Dónde las viste? Acababa de estar en la biblioteca con el hombre casado con mi madre que me había echado un sermón. Ya no me acuerdo por qué era. Llegué hasta el comedor y vi una extraña luz en la habitación. Y vi a una de las niñas de pie junto a la puerta. De pronto empezó a correr sobre la punta de los pies sin hacer ruido. Luego vino la otra niña, la mayor, con el pelo negro y los ojos grandes. Se quedó quieta y me miró. Luego me indicó que me diera la vuelta. Y allí, iluminada por el sol, estaba la mujer vestida de negro. Una voz muy débil, que se oía apenas. Dijo que tenía algo que decir y que no me asustara. ¿Y qué te dijo? No quiero daros miedo, pero esto es lo que dijo. Quiero que conozcas la terrible verdad. Tu padrastro, mi marido, nos encerró a mí y a mis hijas en el dormitorio. Y nos tuvo durante 5 días y 5 noches sin comida alguna y sin agua. Desesperadas, decidimos escapar. Hicimos una cuerda con las sábanas y tratamos de bajar desde la ventana hasta la lengua de tierra que entra en las aguas del río. Mis pobres hijas salieron primero, pero cayeron en las negras aguas y el río se las llevó. Yo intenté salvarlas, pero fui tragada y arrastrada por un remolino que me envolvió en mi vestido. Solo bajo el agua encontré las manos de mis hijas y las acerqué a mí. Pero si es May, cuánto me alegro. Pasa, hija mía. Uy, espero no haber venido a molestar. Nada de eso, no faltaba más. Anda, dame un beso. Así está bien. Muy bonito, muy bonito. ¿Lo has hecho tú misma? Sí, lo he hecho yo misma. Bonita tela, bonito modelo. Gracias. Así es que no has ido a la excursión. No había sitio en el bote para mí con este vientre. Dime la verdad. ¿Es que pasa algo malo? Quizás sea tonta por preocuparme. Ven, sentémonos aquí mismo. Se trata de los niños, ¿verdad? Alexander y yo habíamos quedado en escribirnos. Yo le he escrito ya 7 cartas. ¿Y no te ha contestado? Una tarjeta, hace 3 semanas. Querida May, estamos bien. El tío Edward nos llevó de excursión a visitar... ¿Visitar? El jardín botánico.
Hemos aprendido mucho y vimos unas flores muy bonitas. Gracias por tus cartas. Te escribiré cuando tenga tiempo. Te quiere mucho, Alexander. Y Fanny manda besos. Creo que juzgamos mal a Emily. Ella es capaz de cuidar de sus hijos y de sí misma. Creo que nos inquietamos sin razón. Vine a esta familia antes de que naciera Fanny. Los considero como mis niños. ¿Tienes que irte ya? Como sabía que estaba usted sola, pues se me ocurrió. Quería hablarle, señora Ekdal. Pues entonces quédate algo más. Gracias, es usted muy amable, señora Ekdal. Pero quiero tener la cena cuando lleguen de la excursión. Todavía no he puesto la carne en el horno. Están tan difíciles las cosas, Sí, señora. ¿Se trata de la confitería? Eso también. Gustav Adolf te hace sufrir, ¿verdad? Yo no quiero herir sus sentimientos. Es tan bueno. Lo que más me preocupa son los niños. Perdone que llore. Me estoy portando muy mal. Perdone. La señora Tander quiere saber si vuestra reverencia cenará solo después de las vísperas o si habrá algún invitado. Dile a la señora Tander que no quiero cenar. Llévame un vaso de leche y una rebanada de pan a mi dormitorio. Gracias, señor obispo. Se lo diré. ¿Alguna cosa más, Justina? Es que no sé. ¿Bien? No sé cómo empezar, señor obispo. Es algo muy desagradable y no quisiera parecer chismosa. Perdone, señor obispo, pero no puedo estar así en la puerta. Sí. Pasa entonces y cierra la puerta. Como dijo el señor, que vigilara a los niños y especialmente oyera cuanto hablaran en sus conversaciones y que viniera a decírselo. Bien. Alexander se ha inventado una terrible historia. ¿Ah, sí? Sí, es sobre la... Es algo tan terrible que no sé cómo decírselo. Dice que el señor obispo encerró a su primera esposa y a sus hijas varios días y que las tres se ahogaron en el río al intentar escapar por la ventana. Bien. Esto es todo, señor. Puedes irte ya. Ahí. Soy yo. Emily. Emily. Levántate enseguida. El padrastro quiere hablar contigo. Vístete. Tu padrastro quiere hablar contigo. ¡Daos prisa! Alexander, muchacho. Ante tu hermana y en presencia de Justina, me has acusado de haber matado a mi esposa e hijas. ¿Qué? Justina, repítele lo que me has dicho. Alexander pretende que vio a la difunta señora y a sus hijas. Y que la señora le habló. Dijo que su reverencia, el obispo, la había encerrado a ella junto con las niñas en el dormitorio. Sin agua y sin comida. Pasados 5 días trataron de escapar por la ventana, pero se ahogaron al intentarlo. ¿Reconoces haber dicho eso, Alexander? No. ¿Afirmas que Justina ha dado un falso testimonio? Naturalmente. Justina, ¿estás dispuesta a ratificar tu declaración bajo juramento? Sí, señor. Muy bien, Justina. Fanny, ¿oíste la historia de Alexander? No.
Entonces afirmas que Justina miente o estaba soñando. Sí. Ven aquí, por favor, Alexander. ¿Estás dispuesto a jurarlo? Naturalmente. Es pecado mortal jurar en falso, Alexander. Y además se castiga muy severamente el perjurio. Así. Pon tu mano sobre la Biblia y repite conmigo. Yo, Alexander Ekdal. Yo, Alexander Ekdal. Juro por las Sagradas Escrituras y el Dios Eterno. Juro por las Sagradas Escrituras y el Dios Eterno. Que lo que he dicho, digo y voy a decir. Que lo que he dicho, digo y voy a decir. Es la verdad y tan solo la verdad. Es la verdad y tan solo la verdad. Alexander, muchacho. Recuerda que tú y yo sostuvimos una conversación hace cosa de un año para tratar sobre temas morales. Yo creo que no fue una conversación. ¿Qué quieres decir? El obispo habló y Alexander calló. Calló avergonzado por sus mentiras. Soy más precavido desde entonces. ¿Quieres decir que mientes mejor? Supongo que sí. Alexander, muchacho. No puedo concebir tu modo de proceder. ¿Tú crees que puedes manchar el honor de otra persona impunemente? Yo creo que el obispo odia a Alexander. Eso creo. ¿A con que eso es lo que tú crees? Entonces voy a decirte algo. Algo que quizá vaya a sorprenderte. Yo no te odio. Yo te quiero. Pero debes comprender que el amor que siento por ti, por tu madre y por tu hermana, no es un amor ciego ni atolondrado. Es rígido y fuerte, Alexander. ¿Estás oyendo lo que te digo, Alexander? No tiene sentido. Y te equivocas al apreciar la situación, Alexander. Porque yo soy mucho más fuerte que tú. No me cabe duda de eso. Espiritualmente, quiero decir. Y eso es porque la verdad y la justicia están de mi lado. Alexander. Yo sé bien que acabarás confesando dentro de un rato. Y tu confesión y tu castigo serán un alivio para tu conciencia. Eres un chico muy inteligente y comprendes que el juego está acabado y perdido. Pero eres orgulloso y muy terco. Aunque ahora estés avergonzado. ¿Qué he de confesar? No me acuerdo. ¿Con qué no? ¿Qué quiere el obispo que Alexander confiese? ¿Sabes que tengo medios a mi disposición? No lo sabía, pero lo sé ahora. Debes saber también que en mi infancia los padres no eran tan blandos, tenían una vara. Yo también tengo algo parecido. Se utiliza para sacudir alfombras, pero puede servir también para otra cosa. Si con esto no obtenían resultados, tenían otro medio a su alcance, que es el aceite de ricino. Aquí están un frasco y un vaso. Después de unos buenos sorbos, se empieza a estar mucho más dócil. Y si el ricino no lo consigue, hay un cuarto oscuro y húmedo, donde al cabo de unas horas los ratones empiezan a rondar por la cara. ¿Por qué de ser castigado? Eso es obvio, muchacho. Tienes una grave falta en tu carácter. No distingues la verdad de la mentira. Ahora eres un niño y tus mentiras son infantiles, por muy terribles y graves que puedan ser. Pero pronto serás un hombre, Alexander. Y la vida castiga a los embusteros de un modo cruel.
No lo olvides. Tan solo el castigo te enseñará a amar la verdad. Confieso que lo que dije de que el obispo había encerrado a su esposa y sus hijas es mentira. ¿Y reconoces haber cometido perjurio? Creo que sí. Ahora has alcanzado una gran victoria, Alexander. Sobre ti mismo. ¿Qué castigo escoges? ¿La vara, el aceite de ricino o el cuarto oscuro? ¿Cuántos golpes recibiré? 10, ni uno más ni uno menos. Entonces escojo la vara. Trae 2 cojines. Ponlos en la mesa. Bájate los pantalones, Alexander. Ahora échate encima. Levántate, Alexander. ¿No tienes nada que decirme? No. ¿Has de pedirme perdón ahora? Eso no lo haré. Habré de continuar pegándote hasta que lo pienses mejor. ¿No quieres evitarnos a ambos tan desagradable experiencia? Nunca le pediré perdón. ¿De modo que no me quieres pedir perdón? No. Échate en la mesa, Alexander. Bien, ¿vas a pedirme perdón ahora? Sí. Abróchate los pantalones. Justina, ayúdale. Límpiale la cara. Bien. ¿Qué me tienes que decir? Alexander le pide al señor obispo que le perdone. Habla alto, Alexander. Quiero que todos escuchen tu contrición. Alexander le pide al señor obispo que le perdone. Por la mentira y el perjurio. Por la mentira y el perjurio. ¿Comprendes bien que te he castigado porque te quiero? Sí. Bésame la mano. ¿Puedo irme a la cama? Sí, sí. Puedes irte a la cama, pero para que reflexiones sobre todo lo ocurrido en paz y tranquilidad, dormirás en el desván. Justina, encárgate de subirle un colchón y una manta. A las 6 de la mañana, Henrietta te abrirá la puerta y quedarás libre. ¿Está bien claro, Alexander? Sí, señor obispo. Hay un coche esperándome ahí fuera, en la verja. Tengo miedo de que haya pasado algo durante mi ausencia. Estoy siempre aterrada pensando que Alexander diga algo que le pueda molestar. Alexander es tan rebelde. Yo he tratado de advertirle, pero no se da cuenta de que su padrastro es un enemigo peligroso. Que solo espera la menor ocasión para aplastarlo. Emily, tienes que abandonarle. Estoy embarazada, Elena. De todos modos, es preciso Perdona, que... pero esto es importante. Le dije que debíamos divorciarnos. Pero él se negó. Le dije que de todos modos le abandonaría. Sacó el código y me explicó con detalle lo que pasaría. En un proceso perdería, sin duda, simplemente por abandono de hogar. Me quitarían a mis hijos y se los confiarían a él. He acudido a preguntárselo a un abogado amigo mío. Y este me lo ha confirmado todo. Esto es un infierno. No tengo ninguna salida. Siento que me estoy muriendo, Elena. Y odio a este hombre tan violentamente que sería capaz de... Ay.
No digas a nadie que he estado aquí. A nadie, te lo ruego. Dame esa llave. Edward lo ha prohibido. Dame esa llave, te no, digo. Edward lo ha prohibido. No, me haces daño. Yo... ¡Emily! ¡No entres ahí! Llevad las cestas a casa de la señora. Dale. Dame la maleta. Un momento, que te has dejado tu caja de pintura. Venga, voy a buscarla, por favor. Voy a buscarla. Ahí está. Bueno, aquí ya no queda nadie. Dame la maleta. ¡Alma! ¡Alma! Sí, estoy aquí. Vamos. ¿Te arreglas de esta manera? No te entretengas. Vamos a ver a la abuela. Esperadme, que yo también voy. La abuela no está. ¿Y en el comedor? Sí, vamos a ver. Ah, buenas tardes, mamá. Veníamos a ver cómo estabas. Espléndidamente, hijos. Espero que no te sentirás muy sola aquí. ¿Sola? Ya sabes que me encanta estar sola. A Vega le ha mordido una abeja. Las abejas pican, querida. Tienen un aguijón como tu marido. ¡Ay, no me piques! Y Petra se cayó y se puso como una sopa. ¿Dónde le sirvo la cena, señora? Gracias, no tengo ganas de tomar ¿Qué nada. ¿Qué tal la picadura? No tiene importancia, es usted muy amable. Y mamá está muy entretenida con sus fotografías. ¿Cuántos miles has reunido desde que has venido aquí? No sé, pero aquí he encontrado una tuya con tus hermanos. ¿Eh? En esta no debías de tener más de 5 años. Ah, aquí se ve cuál de los hermanos es más... ¿Quién es esa mujer? ¿Os ha llovido durante la excursión? Ni una sola gota, mamá. En el archipiélago no había ni una nube, pero veíamos la lluvia en el continente y oíamos los truenos. Aquí ha estado lloviendo todo el día. Esta mujer del escote la recuerdo muy bien. Era una de las amigas de papá. Te equivocas. Éramos compañeras de colegio. Se casó con un conde de Kenstierna. Tuvo 12 hijos y se puso como un tonel. Ah, siempre admiré el arte con que mamá supo manejar las aventuras del señor Ekdal. Tenemos que irnos. El señor Oman y su esposa van a venir a casa y debo... Voy a la ciudad mañana por la mañana. ¿Te hace falta alguna cosa? Gracias, Gustav. No necesito nada. Pero me gustaría hablarte de Mai. ¿Ya qué será? ¿Es que nada le basta? Maldita sea, esa mujer me pone malo. ¿Qué es lo que se le ha ocurrido tranquilo, ahora? Tranquilo, Gustav. En cuanto se habla de Mai, se pone fuera de sí y empieza a gritar. Déjame que te diga Debes una cosa. Debes comprender que Mai ya no es tu juguete particular. Gracias a la generosidad y bondad de Alma, se ha convertido en un miembro de la familia y espera un nieto mío. Con tus modos dictatoriales vas a hacerla una desgraciada. Juraría que Alma y tú Guarda os habéis tus confabulado. Juramentos, Gustav. No debes faltarme. ¿Has oído? Quiero a esa chica. La deseo bien. Quiero asegurar su porvenir.
No quiero que quede a merced de la buena voluntad de la familia cuando yo me vaya de este mundo. Ella ha aceptado mis sugerencias. Maldita sea, no necesita más protección. Maldita sea, y menos aún en contra mía. Me disgustan vuestros chismes. No me vengáis con que soy un dictador. Mai decide por sí misma. Yo la aprecio de verdad. Soy bueno con ella, Alma es buena con ella, pero ahora estoy muy ofendido, creedme. Sumamente ofendido. No hay ninguna razón para que os unáis con Mai en contra mía. Repito que la aprecio. También Alma la aprecia. Se la quiere del mismo modo que a Jenny, Petra o Mute. Bueno, es decir, exactamente igual no, pero casi. Ella es buena conmigo. ¿No piensa que soy viejo, gordo y repugnante? Bueno, eso nadie lo piensa, la verdad. Gustav Adolf Ekdal tiene su encanto con las damas. ¿Qué le vamos a hacer? Eso no es cosa de risa. Mai va por su propio camino en la vida y yo le doy un suelo firme para caminar. Y ahora basta ya de este ridículo asunto. El tenor del teatro dijo que vendría a vernos con su mujer y sus hijos. Vámonos. Adiós, mamá. Dame un beso. No quiero de ningún modo que tú y Alma discutáis el futuro de Mai, ¿comprendido? Yo me ocupo de eso. No, mejor dicho, ella misma. Buenas noches, mamá. Vamos, Alma. Si puedo, dentro de un par de horas volveré. ¡De ninguna manera! Vamos ahora mismo, Alma. Estás rojo como un tomate. Pero si estoy muy tranquilo. Tú eres la que grita y lo complica todo. Quiero poner fin a este chismorreo entre tú y mamá. Buenas tardes, señor Jacobi. Buenas tardes, señorita Henrietta. ¿Qué desea usted? Quisiera saber si el señor obispo me podría recibir. Está escribiendo su sermón, no puede ser. ¿Y no me sería posible hablar con su esposa? Su esposa está indispuesta y acostada en su cuarto. ¿No se la puede molestar? Mi madre está fuera y yo no dispongo de tiempo. Pero tal vez el señor obispo se disguste por no haberle podido formular mi ¿De pretensión. ¿De qué se trata? Hace unos meses, exactamente en el mes de noviembre, el señor obispo tuvo la amabilidad de proponerme un negocio. ¿De veras? No lo recuerdo en absoluto. Claro que no, señorita Henrietta. El señor obispo no discute con su familia de menesteres tan triviales. ¿Qué trivialidades de mi hermano pueden concernirle a usted, señor Jacobi? Oh, señorita, no me obligue a ser descortés. Le seré franca, señor Jacobi. Usted me resulta un hombre antipático. No tengo ni tiempo ni ganas de entrar en conversación con usted. Adiós, señor Jacobi. Es un asunto dinerario. ¿Cómo dice? Su hermano, el señor obispo, se encontró con una dificultad pecuniaria. ¿Puedo sentarme? Ahí no, aquí. Verá, en cierto modo, y no sé por qué, aprecio en lo que vale su franqueza. Pero yo no aprecio su cumplido, señor Jacobi. ¿Qué negocio es ese que tiene con mi hermano?
Ningún negocio que yo sepa. No me divierten nada sus acertijos. Dígame lo que pretende y márchese. Primero tengo que hablar con su reverencia. Es cuestión de dinero. De mucho dinero. ¿Le debe dinero mi hermano? No, al contrario, por Dios, al contrario. Verá, el asunto es así. En noviembre el señor obispo deseaba un préstamo, pero los judíos tienen sus principios. No prestar nunca al clero. El obispo entonces me hizo una oferta. Que le comprase ese arcón por una suma razonable. Y yo me negué. Entiendo. ¿Usted se negó? Sí, me negué. Tontamente, porque luego me arrepentí. Ahora me encantaría poder comprarle al señor obispo ese arcón. Lo quiero a cualquier precio. Bueno, casi. Llamaré a mi hermano. ¿Sabes que no quiero ser molestado cuando escribo mi sermón? El señor Jacobi está aquí y dice que quiere comprarte el arcón. Ese viejo judío es inaguantable. Quedaos donde estáis. Os recogeré dentro de unos minutos. Quitaos los zapatos. Perdóneme que me siente, señor obispo. Son debilidades propias de un pobre anciano. ¿Quiere usted comprar el arcón? Así es, señor obispo. ¿Y cuánto piensa pagar? Aquí, en este papel lo dice. Parece que ha cambiado usted de idea. Quizá tenga a la vista un buen comprador. Me está usted engañando, claro. El señor obispo es muy dueño de no aceptar y no ser engañado. ¿Ha traído el dinero? El dinero. Ah, es verdad, el dinero. Naturalmente, aquí lo tengo en billetes grandes. Vamos a ver. El dinero. Sí, aquí está. Deme ese dinero. Naturalmente. Puedo obtener la estimable firma de vuestra reverencia en el contrato. ¿Me perdona? Tengo que retirarme. La echaré de menos, señorita Henrietta. Me figuro que no se llevará usted nada a lo que no tenga derecho. Cierto es que la sospecha atormenta a los sospechosos. Presumo que el señor obispo quiere estar seguro de que no me llevo nada a lo que no tenga derecho. Señor Jacobi, solamente quería devolverle su contrato firmado. ¿No quiere sentarse? Bien, dígame, ¿qué le parece a usted ese cuadro? Una bella obra valiosa. ¿Podría interesarle? Lo siento, mis recursos son ahora un tanto limitados. ¿Cómo está su señora esposa? Le agradezco mucho su interés. Mi esposa está algo indispuesta. No le ha sentado bien este repentino calor. ¿Podría presentarle mis respetos personalmente? No, me temo que no. Entiendo. Aquí traigo una carta de la señora Ekdal para ella. Yo se la entregaré. Eso está muy amable. ¡Cerdo judío! ¡Maldito y asqueroso cerdo judío! Pensabas engañarme, ¿verdad? ¡Te arrepentirás de esto, miserable y repugnante nariz ganchuda! ¡Te arrepentirás! ¡Sálvate, Edward! ¡Ese cerdo quería robarme a mis hijos! Él no podrá hacerlo. Yo tengo la llave de la habitación. No los toques. Thank you.
antes de nada comamos algo. ¿Eh? Aarón, este es mi sobrino, Aarón. Bueno, vamos a comer. Tengo mucho sueño, tío Isaac. Aarón, nuestros huéspedes están cansados. ¿Has limpiado la habitación y has hecho las camas? He cumplido todas tus órdenes, tío. Alexander, este es el teatro de Aarón. Un día de estos, veréis qué bien hace funcionar sus marionetas. Detrás de esa puerta vive mi otro sobrino Ismael. Está enfermo y ha de estar encerrado. Esta puerta tiene que estar cerrada siempre. Recuérdalo, Alexander. ¿Y tú, Fanny? A veces canta, incluso de noche. No hay por qué preocuparse. Ya os acostumbraréis. Por aquí. Este va a ser vuestro hogar por ahora. Espero que estaréis contentos. Y ahora a la cama. Vamos. Buenas noches, Fanny. Buenas noches, Alexander. Por la noche debéis cerrar la puerta por dentro y no abrir a nadie. Y no os olvidéis de rezar. No te vayas. ¿Quieres que me quede? Sí, por favor. Me sentaré. Yo voy un momento a ver a Ismael. Me llamo Aarón y mi hermano se llama Ismael. Somos huérfanos desde muy pequeños. Tengo que hacer pis. Anda, y no hay orinal. No sé cómo llegar al retrete con esta oscuridad. Espero que no haya fantasmas. Ahora me he perdido. De verdad que me he perdido. No es culpa mía que todo haya salido mal. No os puedo dejar. No puedo. ¿Por qué no te subes al cielo? Sería mucho mejor. Aquí no puedes hacer nada por nosotros. Toda la vida la viví con vosotros. Y Emily. La muerte no cambia nada. ¿Qué te ocurre, Alexander?
¿Por qué no puedes ir a Dios y decirle que mate al obispo? ¿O es que a Dios tú le importas un rábano? Tú, nosotros y los demás. ¿Acaso has visto a Dios de verdad ahí al otro lado? Yo creo que ahí nadie sabe lo que hace. Y aquí todo el mundo es idiota. Tienes que ser amable con la gente, Alexander. ¿Es que no vienes a acostarte? Acaban de dar las 4. No puedo dormir. Yo tampoco. He estado con la tía Elsa. Está muy enferma. Tendremos que llamar al doctor Furstenberg. Vendrá mañana temprano. ¿Qué bebes? Caldo caliente. Es bueno contra el insomnio. ¿Puedo? No faltaba más. No podrás perdonarme nunca. Me he quedado contigo, ¿no? Estoy aquí. No acabo de comprender esta súbita docilidad. Bebe mientras está caliente. Exigirás que los niños vuelvan aquí. Sí. Tu posición es absurda. Lo absurdo no me importa. Lo que me importa es lo justo. Me parece que Elsa ha llamado. Espera un poco. Voy a ver lo que quiere. ¿Deseas algo, tía? Todo está oscuro. ¿Qué hora es ya? Casi las 4:30. Una larga noche. Tienes que procurar dormir algo. Me duelen mucho las piernas. Se me han hinchado y me duele. Ya. Una vez dijiste que cambiaba siempre de máscara. Y que al final ni tú misma sabías quién eras. Yo solo tengo una máscara. Pero forma parte de mi carne. Si intentase arrancármela... Siempre creí que todo el mundo me apreciaba. Siempre me vi justo, prudente y tolerante. No tenía idea de que alguien fuera capaz de odiarme. Yo no te odio, Edward. No, pero tu hijo, él sí me odia. Ese chico me da miedo. ¿Quieres de mí? Solo quiero probarte que existo.
Este es mi fin, ¿verdad? ¿Quieres que me muestre a ti, Alexander? Espera un instante. ¡Aquí me tienes! Que te he asustado. No me has asustado, tonto. Este es mi fin, ¿verdad? Me haces daño. No llores, Alexander. No he querido hacerte daño. Al menos no tanto. Toda la noche me la he pasado trabajando con esta marioneta. Un director de circo en Inglaterra está loco por mis muñecos. Y te oí dando vueltas por la casa. ¿Le oyes? Mi hermano Ismael está despierto. Está cantando. Pobre Ismael. No puede soportar a la gente. A veces se pone violento y es peligroso. Dices que la noche te la has pasado en vela, pero yo te he visto antes durmiendo en el cuarto del tío. Hay muchas cosas extrañas que no pueden explicarse. Eso se aprende cuando se mete uno en magia. ¿Has visto nuestra momia? No. Ven. Fíjate bien, Alexander. ¿No ves cómo respira? Lleva muerta más de 4.000 años, pero respira. Voy a dejar esto a oscuras. ¿Qué es lo que ves? Tiene luz. Exacto. Nadie sabe por qué es luminosa. Nadie lo puede explicar. Y lo incomprensible enfurece a la gente. Es más fácil echar la culpa a los aparatos, a los espejos y a los focos. Y provechoso. Y es más divertido desde todos los puntos de vista, sobre todo en lo económico. Fíjate bien ahora. Mi tío Isaac afirma que estamos rodeados de realidades que no tienen explicación. Dice que hay un gran número de duendes, trasgos y espíritus alrededor nuestro y ángeles y diablos. Que la piedra más pequeña tiene una vida. ¿Quieres café? Gracias. Todo tiene vida. Todo es Dios o la idea de Dios. Lo que es bueno y también todas las cosas malas. ¿Qué crees tú? Yo, pues que si hay un dios, entonces es un mierda y me gustaría pegarle una patada en el culo. Creo que tu teoría es muy interesante, Alexander. Y en cierto modo me parece bastante justificada. ¿Le llevamos a Ismael su desayuno? Ismael. Te traigo el desayuno. ¡Emily! Le pedí a tu hermana unas papeletas de bromuro para poder dormir. Había echado tres en el caldo. Yo no pensaba que te lo ibas a beber tú. Cuando has ido a ver a Elsa,
He echado otras tres papeletas en el tazón. Dormirás profundamente. Cuando despiertes, me habré ido. Me vuelvo a vivir con mis hijos. A mi casa. Con mi familia. Emily. Emily. Te prometo que seré distinto. Cambiaré y tú volverás. No, yo no volveré nunca. Envenenaré tu vida. Te perseguiré a ti y a tus hijos. Te juro que arruinaré vuestro porvenir. ¡Hombre, Edward! Ni siquiera sabes ya lo que dices. ¡Estoy despierto! Terriblemente despierto. Emily. Ayúdame. A acostarme, por lo menos. Es que ya no puedo ver. Me siento mareado. Emily, estás ahí. No veo nada. Emily. Ismael, te traigo el desayuno. Buenos días, Ismael. Este es Alexander Ekdal, mi amigo. Déjanos solos, Aarón. Vamos, Aarón, no tengas miedo, no me lo voy a comer. Aunque pueda resultar apetitoso. Vuelve dentro de media hora. Vete, Aarón. Pero es que el tío Isaac... El tío Isaac es un viejo loco y nunca se enterará de la visita de Alexander. Vete. Me llamo Ismael. Eso ya lo sabes, ¿no? Y será como un asno salvaje. Su mano se alzará contra todo hombre. Y contra él la de todo hombre. Me creen peligroso. Y por eso me encierran. ¿Por qué te creen peligroso? Escribe tu nombre en este papel. Toma, escribe con este lapicero. Está medio roto, pero vale. Ahí. Alexander Ekdal. Ahora lee lo que tú mismo has escrito. Aquí dice Ismael Repsinski. Quizás seamos la misma persona. Tan solo una entidad. Quizá volamos el uno al otro. Fluimos ilimitadamente el uno dentro del otro. Tus pensamientos son espantosos. Hasta hace sufrir estar a tu lado. Y al mismo tiempo es tentador. ¿Y sabes por qué? Creo que prefiero no saberlo. Tú ya habrás oído que se puede hacer la imagen de una persona odiada y clavar en ella alfileres. Aunque es un método muy lento, tomando en cuenta la rapidez con que actúan los malos pensamientos. Realmente eres un extraño personaje, Alexander. No quieres hablar, no quieres confesar lo que piensas. Una muerte te obsesiona. No digas nada. Yo sé muy bien en quién piensas. Es un hombre alto, rubio y canoso,
Corrígeme si me equivoco. Ojos azules, es guapo, con una cara algo aniñada. Corrígeme si me equivoco. Está durmiendo ahora y en su pesado sueño va a arrodillarse ante un altar. Sobre el altar cuelga el crucificado profeta. Ahora se levanta y exclama. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Nadie le responde, ni siquiera con una risa. Por favor, no quiero que hables así. No soy yo quien habla, Alexander. Eres tú mismo. Y no debes vacilar. No despertará, porque estás sumido en pesadillas. Dame tus manos, Alexander. En realidad esto no es necesario, pero ayudará. Hay que abrir las puertas. Tiene que oírse un grito en la casa. No, no quiero. Demasiado tarde. Tu camino ya está marcado y yo iré contigo. Me elimino a mí mismo. Ahora soy tu ser, pequeño amigo. No te asustes. Estoy contigo. Soy tu ángel y te protejo de todo. Son las 5 de la mañana y acaba de salir el sol. Las puertas se han abierto. No, espera. Primero un grito. Un grito horrible resuena por toda la casa. Una deforme figura en llamas se retuerce en el suelo, gritando. No, no quiero. Déjame, déjame. Emily, la policía está aquí. Dicen que quieren hablar contigo. Su esposo, su reverencia el obispo, perdió la vida esta mañana en graves y terribles circunstancias. Permítame, señora. Podemos reconstruir los hechos detalladamente. La señorita Elsa Bergius, enferma, estaba acostada. Sobre su mesilla había una lámpara de petróleo encendida. Esta, por desgracia, cayó sobre la cama y prendió fuego a las sábanas y al camisón y al pelo de la señorita Elsa. Envuelta en llamas, como una antorcha, la enferma corrió por la casa gritando y pudo llegar hasta el dormitorio del señor obispo. Su reverencia, según dice su hermana, la señorita Henrietta Bergerus, estaba profundamente dormido, tras haber tomado un somnífero que usted le había dado unas horas antes. La enferma se abalanzó sobre el durmiente, prendiendo fuego así a su vez las ropas del señor obispo, el cual despertó y a duras penas pudo librarse de su desgraciada tía moribunda. Pero no pudo apagar las llamas que envolvían su cuerpo entero. La madre del obispo encontró a su hijo con quemaduras muy graves y en parte carbonizado. Daba aún débiles señales de vida, quejándose de unos dolores insufribles. Aunque no deseo pasar por alto el hecho de que el somnífero que usted le dio, señora, agravó en gran medida la situación que se produjo, no debo tampoco darle una importancia absoluta y decisiva. Lo que pasó fue una fatídica y terrible conjunción de circunstancias particularmente desafortunadas. Thank you.
Queridos amigos, querida familia, estoy muy emocionado. Mi conocimiento es corto. Y no hay duda de que muchos lo desprecian. Pero eso me importa un rábano. Perdona, mamá, leo en tus ojos tu desaprobación. Piensas que tu hijo habla demasiado, pero no temas, seré breve. Nosotros, los Ekdal no hemos venido a este mundo para desvelar su misterio. No, nada de eso. Nosotros no estamos equipados para semejantes menesteres. Y es mejor que ignoremos los grandes interrogantes. Porque vivimos en nuestro pequeño mundo. Nos contentamos con eso. Y hemos de hacer de él el mejor bien que podamos. Porque de pronto ataca la muerte. Se abre el abismo. Estalla la tempestad y el desastre se abate sobre nosotros. Todo esto puede ocurrir, pero tampoco hay razones para pensar solamente en desgracias. Los Ekdal tenemos nuestras escapatorias. Sin escapatorias para evadirse del drama, el hombre viviría en el infierno. Maldita sea, la gente debe ser evidente, tangible. Si no, no sabremos nunca si hemos de hablar mal de ella o amarla. El mundo y sus realidades han de ser tangibles para que podamos quejarnos de su monotonía con plena conciencia. No estéis tristes, queridos, espléndidos artistas, actores y actrices. Siempre nos haréis falta. Vosotros habéis de darnos un estremecimiento de otra vida. Y también el entretenimiento y diversión mundanos. El mundo es un antro de ladrones y las tinieblas nos rodean. El mal rompe sus cadenas y corre por el mundo como un perro rabioso. Su veneno nos afecta a todos, a los Ekdal y a todos los demás. Nadie se escapa. Ni siquiera Elena Victoria o la pequeña Aurora. Y estamos en el mundo. Seamos, por tanto, felices, amigos, mientras somos felices. Seamos generosos y afectuosos y buenos. Pero para ello es necesario saber hallar el placer en este nuestro pequeño mundo. Buena comida, amables sonrisas, árboles frutales en flor, melodiosos valses. Bien, amigos, mis queridos amigos, he terminado. Y tomadlo como mejor os parezca. Las efusiones de un cómico hostelero o la lamentable y tediosa cháchara de un viejo sentimental y caduco. Para mí es lo mismo. Tengo a una reina en mis alegres brazos. Es tangible y a la vez un misterio. Quizá pueda algún día demostrar que es falso cuanto he dicho. Un día reinará no solo sobre el pequeño mundo, sino sobre todo el mundo. Ahora ya basta. Sé una buena niña para que mamá pueda acostarse. Hoy has tenido todo lo que has deseado. Démela a mí. Gracias, Rosa. ¿Te gusta esta casa? Todos son muy buenos. Sobre todo el señor Ekdal.
Se ve que es una buena persona el señor Ekdal. Sí, no hay duda de que es una buena persona, sobre todo con las chicas jóvenes como tú. Así que ten mucho cuidado, Rosa. ¿Qué cosas dice? Vamos. Buenas noches, señora. Buenas noches, Rosa. Yo quiero champán. No, 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 que voy a estar cansado. Estoy estupendamente. No, vamos a beber champán. No beberemos champán. Si eres bueno, te llevaré una cerveza y un sándwich a la cama. Vamos. A Emily le gustará tomar una copa de champán para brindar por nuestras hijas. Debes acostarte, gusta. Es que me siento tan feliz. Eso está bien, Gustav, pero mañana será otro día y tendrás una buena resaca. A pensar que estamos juntos de nuevo. Alma, mañana me voy al campo a hablar con los obreros de la casa. ¿Necesitas alguna cosa? Estaré allí hasta el jueves. Entonces veré si puedo ir el martes. ¿Tú no crees que tengo la mejor mujer del mundo? Mucho mejor de lo que te mereces. Y también la más bonita amante que existe. Un verdadero encanto. ¿Saldrás mañana temprano? No antes de las 2 de la tarde. Buenas noches, Alma. Cuando te veo, me dan ganas de llorar de alegría. ¡Pensar que estás de nuevo con nosotros! Buenas noches, Gustav. Buenas noches. Sé buen chico y piensa que Alma necesita dormir. Sí. Y yo sé muy bien lo que Alma necesita. Tía Emily. ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Qué queréis a estas horas? Queremos mudarnos a Estocolmo. María Negerman va a abrir una tienda de modas y quiere que vayamos a ayudarla. Y nos gustaría mucho ir. Muchísimo, de verdad. Tenemos un gran problema. Papá insiste en ponerle la confitería a Mai. Es que es tan bueno. Pero ella no quiere pasarse la vida obedeciendo. Es tan bueno que no lo comprende. Mai quiere vivir su propia vida y educar a su hija por sí misma. La verdad, yo no sé qué voy a hacer. Hemos hablado con mamá. Al pronto se enfadó mucho y dijo que no podíamos hacerle eso a papá. Luego se calmó y dijo que la vida tenía que seguir. Que no se podía violentar a los hijos. Pero pensando en papá, estaba muy triste. Es terrible. Sí, pero ante todo tienes que pensar en ti. Al fin y al cabo, papá es un viejo. ¿No es así, tía Emily? Ahora id a acostaros. Hablaré con la abuela. Elena. Emily, qué alegría. Bienvenida. Tengo que hablar contigo. ¿No quieres un coñac? No, gracias. ¿Se trata de algo serio? Ah, ya sé. May y Petra quieren ir a Estocolmo. ¿Tú qué crees? No te librarás de mí nunca. Otra cosa. Sí, sé lo que me vas a decir. Antes de morir, Oscar te pidió que te ocuparas del teatro. Yo estaba presente y lo recuerdo muy bien.
A Gustav Adolf no le gustará nada. No entiendo tu reparo respecto a Gustav Adolf. Es sin duda un buen hombre de negocios, pero de teatro no sabe nada absolutamente. Es tu teatro, querida Emily. Ha llegado la hora de que nuestro pobre Napoleón comprenda que le ha llegado su Waterloo. Me gustaría que leyeras una nueva obra de August Strindberg. Uy, ese odioso misógino. Eso sí que no. Se titula El sueño. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Hay buenos papeles para las dos. Pero, hija, no he pisado un escenario desde mi... Por eso, razón de más, Elena. Bueno, no te molesto más. Tú nunca me molestas. ¿De qué te ríes ahora? No tenemos que pedirle permiso a nadie, ¿verdad? Naturalmente que no. Buenas noches, Elena. Buenas noches, hija mía. Todo puede ser. Todo es posible e inusitado. El tiempo y el espacio no existen. Sobre una débil trama de realidades, la imaginación teje y modela nuevas formas.